Pues muy buenos días de nuevo y bienvenidos a la presentación de la programación de la Universidad Popular. Pues esta mañana, ya me ven, estoy muy bien acompañada por los concejales de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, el concejal de Área, el señor Martínez Noguera, el concejal delegado de Cultura, el señor Piñana, y por supuesto junto al director de la Universidad Popular, Pepe Macián. La verdad es que vamos a intentar ser breves, pero es muy complicado ser breves con el ambicioso programa con el que venimos a contarles hoy de la Universidad Popular. Vamos a presentar la programación para el segundo y para el tercer trimestre, pero me gustaría señalar algo que para este equipo de gobierno es importantísimo, y es que el ejercicio presupuestario, el presupuesto para 2023 de la Universidad Popular, no solo es que haya subido casi un 20%, sino que por primera vez roza el millón de euros. Y eso quiere decir que se demuestra con presupuesto el que todas las ideas, las actuaciones, se puedan llevar a cabo por que haya presupuesto, ¿no? Y es cierto que todos hemos visto el intenso primer trimestre que ha llevado la Universidad Popular de Cartagena, y ahora a ese intenso trimestre y esa grandísima actividad se suma la presentación de esta nueva convocatoria. Con más de 40 cursos, con 826 nuevas plazas que se van a distribuir en 8 temáticas diferentes, en 8 áreas temáticas, y que se van a desarrollar desde el mes de enero hasta el mes de mayo. También estos cursos, es importante que todos sepan que se van a ir conviviendo con los cursos que ya están iniciados en octubre y que van a continuar también durante todo el curso escolar. ¿Qué supone las plazas que tenemos? Aunque los números sean fríos, es que es importante. Entre las 1.290 plazas publicadas al inicio de curso, más las nuevas, van a superar las 2.100 plazas para este curso. Se dice pronto. 2.100 plazas son muchísimas plazas, a las que hay que sumarle las 1.700 en barrios y diputaciones de la Universidad Popular OUT, de la UP OUT. En definitiva, desde la Universidad Popular acercamos la cultura a toda Cartagena y a los barrios y diputaciones, que es su idiosincrasia y la esencia con la que nació la Universidad Popular, a más de 3.800 cartageneros. Así que todo el equipo de la UPE se pueden felicitar porque nuevamente habéis superado con creces las expectativas. No dejáis de sorprendernos de una forma muy grata. Por eso, hoy me hacía también especial ilusión presentar la nueva programación de la Universidad Popular, porque lo van a poder comprobar. Apostamos con firmeza por nuevas disciplinas que, aunque están dentro de las áreas tradicionales de la Universidad Popular, también quieren tener un efecto enriquecedor, aportando también un aire nuevo y renovador. Es cierto que la UPE es una entidad viva que se adapta a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades de la población, tanto a nivel formativo como también a nivel cultural, de ocio y también de tiempo libre. Pero en esta convocatoria somos fieles a nuestro público, pero también queremos atraer a nuevos alumnos, especialmente a los más jóvenes. ¿Qué hemos hecho? También readaptar esa oferta a los más jóvenes en áreas como la literatura, las nuevas tecnologías, artesanía o artes prácticas, entre otras. Es cierto que esta gran oferta, esta gran variedad, no hubiera sido posible si no contáramos con grandísimos profesionales, expertos en cada materia, que coinciden con la UPE en el entusiasmo que ponen, que ponemos a cada paso, a cada actuación, con ese espíritu de ilusión, de ganas y de llegar a todos. Por un lado, la Universidad Popular ofrece oferta formativa, que responde a aficiones, ocupación de tiempo libre, pero también un espacio de confianza donde sentirse acogido, cuidado, donde poder establecer relaciones personales, donde intercambiar también nuestras impresiones, lo que opinamos de la cultura, de nuestras tradiciones, y ahí está la riqueza y el espíritu de la Universidad Popular. En este curso me gustaría destacar el crecimiento del área de literatura, con dos cursos centrados en la escritura, por un lado el de periodismo literario y por otro lado
también en la escritura de una novela, ¿no? En cuanto al periodismo literario, pues contar la realidad está impartido por un periodista de amplia experiencia profesional a nivel internacional y, por otro lado, la aportación de una reconocida escritora y guionista que va a impartir el curso de escritura de una novela. Eso en cuanto a la literatura, pero es que ahora si pasamos al área de nuevas tecnologías, continúa creciendo en la formación de la fotografía, con nuevos cursos especializados, donde vamos a poder adquirir conocimientos para realizar un cortometraje. También ofertamos más cursos de alfabetización digital, Digitalizct, ¿vale? Con el CT. Dentro del área de artes plásticas, sumamos talleres especializados a los cursos tradicionales de cerámica, de escultura y también añadimos otras nuevas propuestas como la alfarería artesanal, donde en nuestro Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara. Un taller para aprender a hacer todo tipo de actuaciones con referente al mundo de la artesanía. También hay un taller muy atractivo, formativo, en la cultura del antiguo Egipto. Luego vamos a las artes escénicas. Ahí tenemos, junto a la formación de los talleres de canto, coro y teatro, otros nuevos cursos que vamos a ofertar, como bailes tradicionales. Se van a impartir en el Centro Cívico de Canteras. Y luego la música gospel swing. Y un nuevo taller de ritmo que va a trabajar diferentes modalidades de percusión. Pero es que no es solo eso. Vamos al cine. En el cine hay un espacio destacado en la programación de la UPE en dos modalidades. El Cineforum 2, que es un nuevo ciclo trimestral, en cuya programación se va a contar con la presencia del director de una de las películas programadas. Y luego, por otra parte, tenemos el ciclo Cinema UPE, que a lo largo del año 2023 quiere llevar a la gran pantalla la conmemoración de tres días muy especiales. Día Internacional de la Mujer, Día de los Derechos Humanos y el Día del Medio Ambiente. Y ahora vamos al área de medio ambiente. También se enriquece con nuevos proyectos que se suman a los ya tradicionales. Destacar, por ejemplo, un importantísimo, el ciclo del cambio climático, con cuatro charlas formativas que van a realizar un experto científico y, por otra parte, algo que a mí me fascina, la dinamización de la red de los huertos urbanos. Y lo vamos a hacer con el objetivo de seguir fomentando la participación ciudadana en la creación de nuevos huertos urbanos y pretendemos que se vayan creando en los barrios y en las diputaciones y potenciar los que ya existen. ¿Por qué? Porque está teniendo un resultado fantástico. Tenemos la experiencia del huerto urbano de San Antón, de José María de la Puerta. De hecho, en el huerto urbano de José María de la Puerta también vamos a comenzar un curso de agroecología y lo vamos a practicar ahí. Y como ven, esto sigue. La oferta concluye con los nuevos talleres sobre la primavera y lo vamos a hacer desde el Observatorio Medioambiental. Y en el área de artesanía van a continuar los 23 cursos programados de la UPE y ampliamos la formación del taller de esparto, que no solo está consolidado, no solo está muy demandado, sino que ha tenido una expectación que nada más que hay que ver a todas las mujeres, a todos los hombres, desde hacer con esparto decoración navideña. Bueno, está siendo la verdad que un curso muy atractivo, muy de volver a lo nuestro, a nuestra tradición y ponerlo en nuestro día a día. Pero había una asignatura pendiente con Cartagena. Y estoy muy contenta porque es el broche de oro. Hemos potenciado las actividades, hemos puesto nuevas, pero había una asignatura pendiente en Cartagena y era el taller de bordado en oro cartagenero. Y es cierto que lo bonito de los equipos es tener siempre a gente que te lo recuerda. Por eso yo quiero aquí agradecer a Fran, que se encuentra entre nosotros, porque bueno, pues gracias a él nos recordó la importancia del bordado de oro en Cartagena, nos pusimos manos a la obra con el director de la Universidad Popular y con todo su equipo y bueno, pues para nosotros tener también entre nuestras monitoras pues a Antoñita pues es un lujo, ¿no? Así que sí, empezamos a hacer historia y Cartagena, a través de su Universidad Popular, va a contar con el taller de bordado en oro cartagenero.
Y lo que va a hacer, pues, es enseñar y que su legado permanezca siempre, siempre vivo y que las nuevas generaciones aprendan tantísimo de ella y de los bordados que luce nuestra Semana Santa. Así que otro guiño más a través de la Universidad Popular a nuestra historia. Voy a ir terminando, pero me gustaría matizar dos cosas. Que la gente pueda apuntarse a más de un curso. Lo digo porque cuando vean toda la programación no tienen que elegir solo uno. Que en la web up.cartagena.es, ahí pueden encontrar toda la oferta que las que les he contado, más alguna que seguro que se me ha podido olvidar porque es muchísima. Y sin más, pues dar la enhorabuena a todo el equipo de la Universidad Popular, desde su director, los concejales y todos los profesionales que hacen de la Universidad Popular un gran equipo. Este año os habéis superado de nuevo, por eso era justo contemplar un presupuesto, valga la redundancia, justo para poder ser ambiciosos y bueno, tener la más amplitud de las ofertas para la ciudadanía de Cartagena. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen día y que empiece la gente a apuntarse.